¿Qué pasó, amigos? Les habla Juan de Liberty Graphic Designs y ahorita vamos a hacer un video acerca de Discharge. So quédate, no te vayas, y después del intro regresamos y te enseño cómo hacer Discharge de tres diferentes formas. Are you listening? Ok, so para hacer discharge normalmente es una base de agua, pero también se puede hacer en plastisol. Y alguien me pidió que se puede hacer un video en discharge de plastisol ya hace un poquito de tiempo, como unos 2 meses. So este es 100% para plastisol y lo vamos a hacer discharge. Muchos van a decir, espérate, ¿cómo lo vas a hacer? Hay una base que se usa para hacer plastisol en discharge y necesitas usar de la marca. Yo estoy usando aquí en Waco o en Texas, estoy usando de la marca CCI. ¿Aquí está la marca? Ahí está CCI y el se llama P Charge. So para los que no saben qué es discharge, solamente trabaja mejor con camisas de 100% algodón. Aunque ahorita la que voy a hacer yo ahorita tiene un alto porcentaje de poliéster, en todos modos trabaja. Te voy a enseñar ahorita, lo vas a mirar, y te voy a enseñar cómo hacer esto. Ok, para hacer plastisol en discharge, de nuevo necesitas el P-charge y obviamente el plastisol. No tiene que ser blanco, puedes usar el color que tú quieras, y ahorita lo vamos a mezclar. Si no sabes cómo mezclarlo, busca bajo la marca que estás usando y te van a enseñar la fórmula, qué porcentaje tienes que usar para que te salga correctamente. Después el común, el más básico, es usar una base. Este es base de discharge, también es de la misma marca de CCI. Después de ahí, esa base la tienes que mezclar con pigmentos o una forma de ponerle color a la base. En este caso son pigmentos. Y la otra forma es que compres tus tintas ya listas para hacer discharge. Como miras aquí dice de flow, eso quiere decir que es discharge fluorescente. So estas tintas ya las puedes comprar listas para hacer discharge. Ahorita te voy a enseñar cómo usar todas esas. Pero una cosa común que tiene todo discharge, tienes que usar un activador. So, este es el polvo, lo tienes que usar, en todos los discharge tienes que usar ese polvo, de otra forma no va a funcionar. Entonces, ¿qué es discharge? O descarga, no sé cómo se dice en español, pero casi todos los videos que he visto en YouTube también le dicen discharge. Son todo lo que es una, imagínate que esto es un cloro, pero una forma más controlada de que no se riesgue, se queda en el mismo lugar. Tus líneas van a estar completamente derechitas, no como el cloro, que el cloro lo echas en la camisa y se va a regar, porque obviamente se va esparciendo sobre la tela. Este está controlado, como vas a hacer serigrafía, lo controla bastante bien. Solo que va a hacer el discharge o el activador, lo que hace, remueve el color de la camisa y encima pega el color que tú añadas al discharge. Eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer todas las formas, que van a ser 4 formas de hacer discharge. La primera no va a llevar color, va a ser pura base. Va a haber otra donde voy a usar 3 colores y luego otra donde voy a usar solamente un color. Ahí es donde voy a usar el plastisol. La que voy a usar de una base, lo único que voy a usar es la pura base, sin color, sin nada, sin teñirla, nada. Esa va a ser la primera que voy a usar, pero tenemos que echarle 5% de activador para que funcione. Ahorita te voy a enseñar, déjame empiezo a mezclar. Como voy a usar muy poquito, la que voy a hacer de base, voy a hacer 12 camisas y las otras solamente va a ser para el video. Voy a hacer un par de camisas nada más para que veas. Entonces, déjame te digo un poquito acerca del plastisol, perdón, de la discharge. Discharge tiene que haber suficiente ventilación.
Si tienes problemas de salud, por favor, sigue bien las instrucciones, del discharge, porque discharge puede ser muy dañino para la salud, especialmente si tienes problemas de salud. Si hay una persona embarazada, por favor, no lo hagan, no lo practiquen, no hagan este discharge, porque es muy dañino, especialmente para una mujer embarazada. Entonces, si tienes problemas respiratorios, por favor, usa una máscara. Y si no tienes problemas respiratorios o ningún problema físico, en todos modos, trata de usar una máscara. Y si no usas máscara, por favor, que haya suficiente ventilación, porque esta cosa huele muy feo, es muy dañina para la salud. Entonces, yo cuando empiezo a hacer eso, yo trabajo en mi casa, trabajo de un garaje. Entonces, vas a mirar que yo abro la puerta del garaje y abro las puertas y pongo ventilaciones para que trate de circular el aire lo más que se puede. Huele muy feo, cúbrete, tápate, de nuevo, sigue todas las precauciones para que todo te salga bien. Entonces vamos a mezclar todo. Si puedes usar guantes, porque esta cosa a veces, you know, para los que tienen piel sensible, usa guantes, porque si te cae, si tienes piel sensible, se te puede irritar. Depende de cómo seas, sabes, para trabajar. Si eres de esas personas que tiran todos esos guantes, no te vas a dañar. Ok, so ahorita lo que vamos a hacer primero va a ser la base, lo que voy a trabajar con la base. Ahora, déjame te recuerdo otra cosa. Discharge, una vez que lo mezclas, una vez que pones el activador, que ya no sé dónde lo dejé, aquí está. Una vez que ya pones el activador, la tinta que uses, tienes que usarla en un periodo de 8 horas. De otra forma, se te va a echar a perder. La tinta no es para mezclar bastante y alzarla. Yo he mirado personas que dicen que si la alzas en un refrigerador te dura un poquito más. Trata de no hacerlo, nada más mezcla lo que necesitas. Por ejemplo, yo voy a hacer 12 camisas de pura base, solo más voy a mezclar este frasquito. Las otras dos camisas nada más voy a mezclar suficiente para el video. Entonces vamos a lo siguiente. También sigue las instrucciones. Yo no voy a seguir instrucciones ahorita porque es tan poquita tinta que lo voy a hacer nada más a ojo para que tú veas. Ok, so déjame acercar un poquito más la cámara para que veas. La báscula no va a estar prendida, nada más voy a estar yo echándole ahí las cosas que necesito. También, una vez que lo mezcles, dale unos 5 minutos para que se active bien y después ya empiezas a trabajar. Ok, so entonces, lo primero que vamos a hacer, de nuevo, esta va a ser la pura base. Déjame abrir el bote. So, nada más para el video voy a usar los guantes, porque les estoy diciendo que usen guantes y yo no los uso. Pero de nuevo, por favor, si tienes problemas respiratorios especialmente, trata de usar una mascarilla o que haya bastante ventilación. Estos guantes están apretados, según son large, y me crecieron las manos, yo creo. Me crecieron las manos. Mira, hay que entrar. Te parece que están al revés. Bueno, ¿qué hizo? Entonces, ahorita estoy echando la pura base aquí. Tal vez no alcances a ver. Pero de nuevo, este nada más va a ser para 12 camisas. Vas a decir, ¿ese frasquito te alcanza para 12? Sí, alcanza para más. Ok, so esta es la base, ¿verdad? Ahí está. La otra forma de hacerlo es, vas a necesitar también toallitas para que limpies tus utensilios, lo que estés usando. Si usas, puedes usar también como cucharas desechables o cositas desechables para que cuando termines de usar las tiras, o como tú gustes, ¿verdad? Puedes usar paletitas de estas, usar paletitas para que la mezcles. La forma normalmente que vas a mirar la base, entonces después vas a mirar pigmentos como este. Estos están bien concentrados, son bien fuertes, o una gotita y va a teñir toda la base. Pero no voy a usar este hoy, parece que no lo voy a usar. A lo mejor lo uso nomás para que ustedes vean en el video. So, eso es todo lo que van a necesitar para las 12 camisas.
Y se le pone 5% a estos o de peso, o lo pesas, lo que es lo que pesa, ya lo divides por 5, por 5%, y te va a decir cuánto le echas. Soy yo ahorita, y esta cosa huele horrible, huele feo. Soy yo voy a ponerle más o menos así, es bastantito para lo que voy a usar ahorita. Así es bastantito ahí. Que okay, so vamos a taparlo porque huele. Si te pudiera describir a lo que huele, huele como a zorrillo. Si ustedes conocen los zorrillos, yeah, así huele. So, si ves, mira, me cayó un poquito en el guante. So, de nuevo, si tú tienes piel un poquito sensible, ahorita nomás lo estoy mezclando. Por favor, cúbrete. A mí nunca me ha pasado nada, pero hay personas que sí me han comentado en los videos que tenga cuidado con el discharge porque el olor es muy fuerte y han tenido problemas con su respiración. So mézclalo y no lo uses luego, déjalo allí que active unos 5 minutos. Yo todavía no estoy listo para trabajarlo, ahorita todavía mis hornos están apagados. No voy a... Va a durar ahí un ratito antes de que yo esté listo para trabajarlo. Pero sí, asegúrate que esté allí unos 5 minutos siquiera. Listo. Ese va a ser el puro base. Ahora vamos a mezclar el... tengo que hacer una camisa que va a llevar varios colores enfrente, son 3 colores. Para ese, para los 3 colores voy a usar estos 2. Y tal vez yo mezcle uno nada más para enseñarte cómo normalmente lo hacemos. Si ves en el guante, mira cómo se quedó lo blanco, ese es donde cayó el polvo, el activador. Para que veas que sí te va a manchar. Ok, sí, en este voy a usar esos 2. Estas tintas ya están listas para hacer el discharge, pero necesitan activador. Como yo solamente necesito poquito, de nuevo, estas nada más van a ser unas camisas para el video, que voy a hacer como unas 2 o 3. Y también este producto también tiene el underbase. Si quieres poner una base, también puedes poner una base de activador, perdón, de discharge. Así pones tu base y todos los colores van a resaltar mucho más. Es como cuando pones una base que estás haciendo pintura de agua, digo tinta de agua o tinta de plastisol. Luego, ahora voy a echarle activador al anaranjado. De nuevo es de 5 a 10%. Si te pasas, no te preocupes, no pasa nada. Si le pones de menos, no se va a activar bien y no va a ser la reacción química. Vamos a mezclar este bien. De nuevo, este nada más es muy poquita tinta porque es solamente para el video, para unas 2 o 3 camisas. De nuevo, la tinta que mezcles se va a tirar si no la usas. Ahí está. Este que es la pura base, lo que va a hacer es va a teñir, pero no va a quedar blanco, va a quedar como casi como cremita. Y el otro color que va a ser este. Agarramos otro frasquito. Ahí está.
parece que me acabé las paletitas. Voy a echar el activador. Man, esta cosa huele feísima. Y así va a oler la camisa, va a oler pero feo, va a oler. Una de las formas de saber si se hizo bien es oliendo la camisa. Si ya casi no huele, es que sí se activó bien. Ahora voy a usar este otro color. Dije que iba a mezclar uno, pero la verdad bueno, ¿sabes qué? Sí voy a mezclar uno para que veas cómo es que normalmente se hace. Déjame mezclo este primero porque no lo mezclé. Así mientras tú lo estás preparando, le das tiempo para que se active bien. Y ya una vez que empieces a trabajarlo, cuando estés trabajando ya el trabajo, estés haciendo tus impresiones, asegúrate que haya bastante ventilación o que traigas una mascarilla casi desde que lo estás mezclando, porque ahorita el olor ahorita está, huele bastante feo. Ok, so eso ya está mezclado. Y ahora normalmente esta es la forma que lo vas a mirar. Voy a limpiar este que no tenga nada de activador. Que eso normalmente así es como lo vas a mirar. Vas a mirar que van a usar la pura base, y aquí en la base van a poner lo que es el para teñir la tinta. Para el video vamos a usar el amarillo. No importa cuál use, ¿verdad? Pero voy a usar el amarillo, pero literalmente es una gotita, o sea, literalmente bien poquitito. Oh, ahí me pasé. O sea, lo que puse ahí es demasiado. So, esos pigmentos son demasiado fuertes. Y ahorita vas a mirar cómo se va. Ahorita vas a ver cómo se va a mezclar. Y es poquito lo que puse. So, se va a convertir completamente amarillo todo. Ahí lo ves. También el cuadro que vas a usar, tus pantallas, las mallas, lo que vas a usar, asegúrate de que sean para hacer discharge, porque el discharge es muy fuerte en las pantallas. Entonces si usas una emulsión que no es para base de agua o discharge, el discharge te va a deshacer la emulsión. So, asegúrate de que estés usando la emulsión correcta para que no tengas ningún problema. Porque si vas a hacer varias camisas y usaste la emulsión incorrecta, se te va a deteriorar muy rápido. Okay, so ahora vamos a hacer la base de plastisol, que va a ser aquí. Y para la base de plastisol vamos a usar el P-Charge. So, de nuevo, fíjate las instrucciones, lo que dice que uses de P-Charge. Y este se mira, no se lo puedes mirar, parece como está muy corrediza, como si fuera un para reducir, pero no lo ves. Y de este vas a usar un 20%. Yo lo que hago a veces, yo lo mezclo hasta 50%, 50-50. Supongo 50 de base y 50 de tinta. Y ahorita vas a mirar. Y este lo puedes hacer los dos por volumen o por peso. O sea, puedes pesar en una báscula como esta, puedes pesar los gramos que quieras usar, las onzas que quieras usar, y las mismas onzas que usaste las usas del tinte que sea plastisol. So, de nuevo, ahorita estoy usando la base de P-Charge, ok, para que puedas usar el plastisol. De nuevo, como es tan poquita, no lo voy a pesar, no lo voy a medir, solamente estoy viendo más o menos la cantidad que estoy usando. Siempre limpia tu espátula para que no contamines las tintas. Y a esa le vamos a añadir plastisol. Y esta es la forma que puedes hacer
un plastisol que se haga como si fuese discharge. So voy a poner primero este para no ensuciar tanto. So, ponemos ahí. Y de este del activador se usa 5 a 10%. Depende de cómo lo quieras. Más o menos, para que te des una idea, yo estoy usando como un 10% ahí. Y si miras que lo hiciste y no te trabajó bien, échale más activador. So, esto es la única tinta que voy a usar yo, más o menos ahí así. Y este es 100% Plastisol. So, ya la mezclas. Ya. No sé si puedas apreciar cómo se mira, pero se ve donde no se quiere mezclar al principio, porque una es base de agua, la otra es base de aceite. Plastisol obviamente es base de aceite y el discharge es base de agua, pero ese, el P-charge, va a hacer que se comporte como si fuera base de agua. Ahí lo puedes ver, ya está. Tiene una consistencia como más o menos como crema agria, so, o crema fresca, como le dices. Si crema fresca y crema agria son dos cosas diferentes. So, de nuevo, estas las dejas ahí unos 5 minutos por lo mínimo para que se active bien. Está un poquito caliente ahorita aquí, so, no sé si pueden ver que estoy sudando. Ahí está, listo. Es como te va a quedar con esa consistencia. Solamente asegúrate que agregas esas tres cosas. Si vas a usar Plastisol, que tengas lo que se llama P-charge. Ahora, si quieres trabajar la discharge y le quieres trabajar el Plastisol, pero no quieres invertir en las dos, esta es una muy buena forma de trabajar en los dos, teniendo nada más Plastisol y usando el P-charge. Entonces así puedes mezclar tus tintas de Plastisol con el P-charge y puedes hacer las dos y no te limitas nada más. So, ya terminé de mezclar todo. Así me voy a deshacer de los guantes donde está puesto. Y de nuevo, asegúrate que tus marcos, tus pantallas sean para discharge, porque si no se van a deteriorar muy fácil, se te va a deshacer y va a ser una ruina lo que va a ser. So, ahorita la que vamos a trabajar va a ser esta, la que es pura base con el activador. So, déjame, muevo la cámara para allá, voy a prender los hornos y voy a prender los ventiladores y abrir la puerta del garaje para que podamos trabajar. So, déjame muevo la cámara para allá para que veas lo que hago. El horno ya está listo. Voy a empezar a imprimir la que era nada más con base. Una cosa antes de que se me olvide. De nuevo, como les dije, las camisas que trabajas con discharge tienen que ser 100% algodón. Esta es 90 algodón, 10 poliéster. No sé si se puede apreciar. Está ahí. Está, no creo que se pueda apreciar, pero está ahí donde está mi dedo. 90 algodón, 10 poliéster, so hay suficiente algodón para que funcione. De nuevo, tiene que ser 100% algodón para que trabaje mejor. No vamos a usar nada más la que es pura base con el activador. Ok, so vamos a poner ahí la base. Y cuando trabajes con estas tintas, acuérdate, son tintas de agua, a base de agua. Entonces, recuerda eso. Tienes que trabajar un poquito más rápido porque se te van a secar. Otra cosa, la reacción de estas tintas, la reacción está en el horno, no cuando la imprimes. O sea, cuando la imprimas, normalmente
lo más probable que no vas a ver nada, no se va a ver nada de lo que imprimiste. Así directamente lo voy a imprimir y la voy a poner en el horno. So, de nuevo para que veas, así es como se va a ver. La reacción va a pasar en el horno. So, listo, ahí están 12 camisas. Déjame te enseño del otro lado del horno para que veas la reacción, porque aquí se mira un poquito como claro y allá vas a mirar la reacción. Déjame te muestro. So, aquí está como se ve antes de que entre al horno. Ahora vamos a ver la reacción. So, ahí miras cómo va saliendo ya, completamente diferente. Y ese es el discharge. Y para que veas cuánto se está secando, ahí está. Eso es lo que sale. Eso es lo que está de caliente. Yo sé que va a haber personas que me van a preguntar, ¿cuánto lo secas? ¿Por cuánto tiempo? So, normalmente es como un minuto y medio, dos minutos de tiempo a 350 grados. Ahora, si ves que la reacción no se formó completamente o hay partes que no se hicieron discharge completamente, agarra las camisas y mándalas otra vez por el horno de nuevo. Y en la segunda vez que las mandes, se va a hacer la reacción completa. So, eso es lo que voy a hacer yo ahorita. Nada más para asegurarme que sí hubo una penetración en la camisa y que está bien hecha. Del otro lado, la camisa ya no olía, normalmente huele muy feo, ya no olía la camisa. So, entonces, eso es una forma de saber que está quedando bien. Si ya no huele la camisa, quiere decir que está quedando bien. Otra cosa, estas camisas se tienen que lavar antes de que las usen. So, o las lavas tú antes de entregárselas al cliente, o dile al cliente, tienes que lavar esta camisa antes de que la uses, porque el olor todavía va a estar ahí y les puede dar dolor de cabeza o X cosas, ¿sabes? Entonces sería mejor que tú las lavaras, tú como que la estás vendiendo, las laves antes de que las usen, para que no haya ningún problema. Si es que tienes tiempo, ¿verdad? Ok, so ahora vamos a usar la que tiene el pastizor. Le echamos blanco, la T-charge y el activador. Y esta es como se ve, un poco opaca. Ok, so ahora vamos a trabajar. Estas son las tintas que ya vienen preparadas para hacer discharge. Lo único que tienes que agregar es el activador. Esta es la que yo mezclé con la base y el activador. So, ahora, estas son las últimas que vamos a hacer. Déjenme las pongo porque tengo que hacer unos registros y ahorita regreso. Listo. Listo, mira. Es como se miran. Si puedes ver el color, aunque se mira un poquito brillante, el anaranjado y el verde son fluorescentes. El amarillo, si ves, si notas, casi no se ve, pero la reacción química pasa en el horno. So, de nuevo, ahí ves cómo se mira y este ya es el resultado final. Si puedes apreciar, el amarillo ahora sí ya se ve amarillo, allá casi no se veía. So, ahí está ya como van saliendo. Ahora, ¿para qué hacemos discharge o descarga? No sé cómo le digan en español, pero vamos a decir discharge, ¿verdad? La razón por qué lo hacemos es porque se van a quedar de ese color y no se va a sentir nada, absolutamente nada. Va a quedar completamente suavecita la camisa, o no va a haber literalmente nada de tinta. Va a estar impregnada en la tela. Ese es el motivo por qué hacemos discharge. Porque varios van a decir, ¿para qué haces eso? O sea, ¿por qué no hay plastisoles? ¿O por qué? Bueno, hay veces que el cliente quiere un trabajo más que no se sienta. Y por eso lo hacemos. Entonces, se mira muy bien. Si quieres hacer camisas como tipo vintage, que ya están, que se miren viejitas,
esta es la mejor forma de hacerlas. Mira, ahí ve la camisa morada. Y si ve los colores, se miran bien. Ya, ahora lo único que resta es lavar las camisas para cuando venga el cliente se las lleve y ya estén listas. No tenga que se las pongan así, luego digan, hey, me duele mucho la cabeza por el olor. So, entonces, es lo único que resta. Las voy a lavar ahorita y ya se van a mirar. Ya va a ser como se va a quedar. So, entonces, cuando tú las lavas, es donde vas a ver si la tinta se cayó, porque también se puede caer la tinta aquí si no las curas bien. Y así ya se las das al cliente y todo perfecto. So, ojalá que les haya gustado este video. De nuevo, ya tenía como 2 meses que lo quería hacer, andaba un poquito ocupado, pero ojalá que te haya gustado. Si te gustó, por favor no olvides ponerle un like, y compártelo con tus amigos, compártelo con los que tú conoces. Y si tienes alguna pregunta, por favor házmela saber. Desde ahorita te voy a contestar porque varias veces me hacen esta pregunta. ¿El tipo discharge se puede usar en glitter? No, no se puede. ¿Metal? No, no se puede. Porque metálico, pues no se puede. Porque, bueno, tal vez en metálico sí. La verdad nunca le he calado. Pero en glitter no, porque el glitter necesita algo que atrape el glitter. So, aquí no creo que funcione. Nunca le he calado, pero lo dudo que funcione. Porque aquí solamente vas a tener la camisa. De nuevo, no se te olvide darle un like si te gustó el video. Y compártelo. Suscríbete si no te has suscrito a mi canal. Y toca la campanita para que te des cuenta cuando yo suba más videos. Si tienes preguntas, por favor, házmelo saber. Es un gusto hacer este video para ustedes. Y los espero en el próximo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Damn.